Nos hemos venido hasta el concurso de parrillas en el Cursal, porque hoy los vascos tenemos una misión: ganar, ganar y ganar. Y es que hasta ahora los gallegos nos han ganado en todo: en el concurso de sopa de pescado, en el de ensaladilla rusa y en el de callos, que no lo entiendo porque los mejores son los de mi amona. Así que vamos a ver si hoy los vascos ganamos. A ver esa representación guipuzcoana, que necesitamos ganar. Creo que vamos a ganar, o sea que la idea es ganar. Creo no me vale, ¿eh? No hay gallegos hoy en el concurso. Y somos cuatro guipuzcoanos de 8 concursantes. El 50% lo tenemos hecho. A ver, burgaleses, de aquí cerquita, ¿os lo vais a llevar o no? Yo... Es la intención, ¿no? Hemos venido a eso. ¿Qué tal esto? ¡A la parrilla! ¡Cómo me gusta! Los vascos tenemos que ganar. Esto es un hándicap que hay, que no somos vascos y, claro, ya... Lo bueno que el jurado no sabe de quién es la carne. Eso es verdad. Lo primero es catarlo, ¿vale? Como ya el tercer año que venimos, hemos dado consejos, pero totalmente al contrario, erróneo. ¿A la tercera va la vencida? Muy bien. Pues por ahí han dicho, a la tercera va la vencida, los catalanes me han dicho que si ganan nos lo comparten, pero eso no nos vale, ¿no? Los catalanes siempre quedan segundos. Así. Vamos a ver si los jueces ya saben algo. Voy a intentar decirles que nos ayuden un poquito, ¿no?, a los guipuzcoanos. Aixo, barkatu. Aixo. Las chuletas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Sí? Hay un nivel altísimo. Un guipuzcoano, que no estamos ganando los vascos en los últimos concursos. Venga, que gana un guipuzcoano. Eso. ¿Puedo ver? ¿Me dejas verla a mí antes? Y aquí veo notas un poco bajas, ¿eh? Aquí va. La suerte está echada.